En este caso sí, porque el cártelo secado y esto, pues lo que para lo tengo peinado, tengo peinado, claro. Prácticamente puede parecer que tiene más.
El tipo de peluquería que está empleando ahora es la que se emplea en una sesión de fotos. Trabajar cabello seco, muy visual, ¿no? Basarse en los acabados mucho. Así es como se trabaja una sesión de fotos. Está poniendo el paladar en modo muy claro.
siempre digo, lo siempre Thank you.
¿Qué tipo de corte está haciendo José? Aunque os pueda parecer que es poco comercial, en el sentido que emplea mucho tiempo, mucha dedicación, paso a paso muy elaborado. Normalmente suele coincidir que muchos clientes de este tipo llegan rebotados en muchas peluquerías, porque son clientes que tienen un acabado de mucha calidad, tienen un cabello muy difícil, y saben que tienen un cabello visual, pero que como no sepan tocarlo, se lo joden. Dedicarle un día, el primer día, 45 minutos al cliente, significa que cada 20 días tenerlo por otro paso. Cuanto más técnicas controle, invierte un día. Ese día lo mejor gana dinero, la gana futuro del cliente. Hay que basarse mucho hoy en día en las técnicas para crear efecto en el cabello y textura. No lo basemos solamente en A, B y C. A corto lado, a largo de arriba, con pequeña ida, se ha acabado, cómo conectamos, cómo suavizamos un cabello, cómo le damos más estridencia, o más volumen, o menos, dirección, etc. Es importantísimo para que más pase técnica tenga, y mejor utilice la herramienta, va a tener un sello propio de trabajo y va a tener al cliente siempre consigo. Que te haya podido crear la navaja, porque va haciendo un poco de esta manera, también se hacía eso ahora que estábamos menos en tocar que otras, que ya con el simple hecho de coger pelo ya lo adaptamos en algunas zonas. Pero así ya visualmente, si esto estuviera más entresacado, lo se vería, pero estoy con eso, sigue buscándole. Esto es pulir un corte, simplemente. Ni más ni menos que. Sí, pero es necesario localizar la zona que tienes que cubrir. Exactamente. Como saber dónde está planteando. Lo vais notando, ¿no? Que el pelo más o menos todo con eso, la zona. El trabajo que he hecho con la navaja, con mi corte. Y ahora, claro, como esta punta, esta herramienta, como queramos, son un poco más abrasivas que una tijera normal, que lo entiendo. De la navaja siempre, pero lo deja cerrada, me gusta con la tijera, porque tal es la punta. Pero la puntilla esta que está un poco más sin problema, y esta te hace que luego el pelo enganche lo mejor. Echar el frontal hacia adelante, si queda alguna punta, porque eso te puede hacer que luego el peinado no. Y ahora, pues ya dentro de esto, pues a ver, podríamos dejarle una peinado normal. Ahora sí es verdad que está para dejar mucho más de peinado si quieres. Un peinado más elaborado. Yeah.
aparentemente van a entregar a lugar para el tiempo, no lo hacen mucho daño. Además, la puerta que hay que no lo y luego se pueden hacer ondas arriba, ¿verdad? Se puede terminar ya habla de mi edad.
José, ¿le va a dar un poquito más abierto? ¿Más que se pueda? Más informal, ¿vale? Sí. Negro, que es una descripción técnica que no está despeinada, está adentro, pero técnicamente los volúmenes que tiene está definido. Aparentemente está despeinado, pero el pelo no se ve peinado, se ve, pero los volúmenes sí son técnicos. Depende de... Con la otra vaca lo podría cambiar igual. Así. De hecho, estamos sobre el tercero, no me echa atención.